En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, que ha nacido en el portal de Belén para nuestra salvación, esté siempre con todos ustedes. Nos reunimos en esta tardecita de domingo para celebrar hoy la solemnidad de la Sagrada Familia. Nos va a acompañar en la liturgia de la palabra el libro del Sirácide con unas recomendaciones muy puntuales para cada uno de los miembros de la familia. Escucharemos el Salmo 127 completo, todo el Salmo. Este Salmo lo comenta el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia en el segundo capítulo. En la segunda lectura escucharemos la carta a los Colosenses de Pablo, también recomendando nuestras actividades dentro de la familia, y culminaremos con el cántico de Simeón del Evangelio de San Lucas. Empezamos pidiéndole perdón al Señor de nuestras culpas, reconociendo nuestros pecados. Es buen momento para hacer un examen de conciencia este último día del año, para empezar con el pie derecho. Mañana, 1 de enero, solemnidad de la Madre de Dios. Decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. De gloria.
glorificamos. Gloria a Dios en las alturas. Paz, paz en la tierra. Que ama el Señor. De nosotros y escúchanos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra. Del libro de Sirácide. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la Madre sobre ellos. El que honra a su Padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su Madre. Quien honra a su Padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su Padre tendrá larga vida. Y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el olvido y se tomará a cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes,
los ha consagrado a Él y les ha dado su amor. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. Palabra de Dios. Purifica mis labios y mi corazón para anunciar con valentía amor la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al nombre del Señor. Al nombre del Al nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al templo, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto
los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. Existen en el Evangelio de San Lucas 3 cánticos que hablan de la infancia de Jesús. Los que tenemos la obligación de rezar la liturgia de las horas todos los días, diariamente, pues conocemos estos cánticos de memoria. Yo tengo 25 años haciendo estos cánticos todos los días, pues es fácil aprendérselos ya de memoria. El primer cántico que habla de la infancia de Jesús es el cántico que hace la Santísima Virgen María cuando le anuncia el ángel el nacimiento de Jesús. A este cántico se le conoce en latín con el nombre de Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, y así continúa durante 6 versos más. El segundo cántico que habla de la infancia de Jesús se le conoce como cántico de Zacarías. En latín se le conoce con el nombre de Benedictus, porque así empieza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándole una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Y así sigue durante 6 versículos más. Este que escuchamos hoy es el tercer cántico. Se le conoce como el cántico de Simeón. En latín se le conoce con el nombre de Nunc Dimittis, porque así empieza. Nunc, ahora, Dimittis, dejar. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El primer cántico del Magnífica se reza en las vísperas, todos los días, a las 6 de la tarde, de entre 6 y 8 de la tarde. El segundo cántico, el cántico del Benedictus, se reza en la liturgia de las horas, en la hora de laudes. Y este que escuchamos hoy, el cántico de Simeón, se reza antes de dormir. Antiguamente en los seminarios a esa hora se le conocía como la hora de puntos. Ahora se le conoce con el nombre de completas, porque ahí se completa el día. Simeón hoy descubre en Jesús 3 rasgos fundamentales que nos ayudan a nosotros a comprender la figura de este anciano que se la vivía en el templo. 1. Mira en Jesús, en este niño descubre al Mesías enviado por Dios, y en ese Mesías enviado por Dios descubre también el final de su existencia. Descubre él que ha cumplido ya la misión para la cual él ha sido enviado a este mundo. Ahora, Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque él ya vio al Salvador. Esa tiene que ser la meta de todo ser humano, hermanos, reconocer que cumplió la misión a la cual Dios lo envió a este mundo. Jesucristo, cuando está clavado en la cruz, la última palabra que él dice, la última frase que él alcanza a armar, dice él, consumatus est, que traducido al español se puede decir, he cumplido, se cumplió a lo que vine. Y cada uno de nosotros puede decir, bueno, pues yo fui buen padre, fui buen esposo,
fui buen hijo, fui buen hermano, fui buen cristiano, ya cumplí lo que me mandaste hacer. A la hora que me quieras recoger, estoy dispuesto. Fui buena esposa, fui buena madre, buena hija, buena hermana. Cumplí mi cometido. Ahora ya me puedes dejar ir en paz, dice Simeón. Yo ya estoy listo a la hora que me quieras recoger. Pero también hay un segundo rasgo fundamental. El rasgo que descubre Simeón en Jesús como luz de las naciones, luz del mundo. Nosotros los cristianos somos luz del mundo. Jesucristo les nos dice a nosotros, vos estis lux mundi. Y luego después nos dice, vos estis sal terre. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Cada cristiano, por medio del bautismo, es iluminado por Cristo para iluminar el camino de sus hermanos, para iluminar el camino de los demás. Si bien cuando nosotros somos iluminados por Cristo, se ilumina nuestro camino y nos enfilamos con el rumbo de la salvación, es responsabilidad nuestra también alumbrar el camino de nuestros hermanos y hacerlos que se enfilen también por el camino de la salvación. Jesucristo es la luz que viene a iluminar las tinieblas. Jesucristo es la luz que viene a disipar la oscuridad en la cual vivíamos nosotros. Dice el profeta Isaías que nosotros éramos un pueblo que caminaba en tinieblas y de repente vino una gran luz que es Jesucristo nuestro Señor y nos iluminó el porvenir, llenó de esperanza nuestro futuro. Íbamos enfilados a la perdición, no teníamos rumbo, no teníamos sentido y Jesucristo nos orienta para que encontremos los pasos, el camino, el rumbo de la salvación. Y tercero, Simeón descubre a Jesucristo, Mesías de todos, de todas las naciones, de la humanidad entera. El pueblo judío esperaba un Mesías empequeñecido. El pueblo judío esperaba un Mesías limitado. El pueblo judío creía que el Mesías venía a salvarlos a ellos, a redimir al pueblo judío, a restablecer el reino de Israel. Y eso es muy limitado. Simeón no. Simeón habla de un Mesías que ha sido puesto para salvación de todos los pueblos, de la humanidad entera. Judíos, no judíos, católicos, no católicos, protestantes, creyentes, no creyentes, todos somos sujetos de salvación ya. Y eso es lo que tiene que distinguirnos a nosotros los católicos de los que no son católicos. Si usted un día se encuentra un testigo de Jehová, que se lo va a encontrar porque hay así, mire, como arroz en la calle, pregúntele por favor, cuando venga Jesucristo a juzgar el mundo entero, ¿quién cree usted que se va a salvar? Pregúntele al testigo de Jehová. ¿Y sabe qué le va a responder? Nosotros, los testigos de Jehová. Y dentro de nosotros, los testigos de Jehová, no todos los testigos de Jehová, nada más 144,000. Y yo siempre me he preguntado, ¿y cómo le van a hacer para escoger a 144,000? Los más chaparritos, los más grandes, no, va a estar difícil la escogedera ahí. Si se encuentra un musulmán, pregúntele a un musulmán, ¿quién se va a salvar? Y le va a decir, nosotros, los musulmanes. Pero si nos preguntan a nosotros, los católicos, cuando venga Jesucristo a juzgar a vivos y a muertos, ¿quién se va a salvar? Usted tiene que contestar, todos nos vamos a salvar. Todos, porque el sacrificio de Cristo en la cruz es por todos, por la humanidad entera. No es nada más por los católicos no tenemos la franquicia de la salvación. Los católicos somos promotores de la salvación. Y entonces cuando venga Jesús, todos somos sujetos de salvación, todos. Todos entramos en el vínculo de la salvación. Hoy celebramos la Sagrada Familia y eso, la Sagrada Familia se pone de ejemplo y es de sentido común. Esto de la salvación en familia, esto de la salvación en comunidad. Imagínese a usted que
y usted llega al cielo con su familia, usted, su esposa, sus hijos, sus hijas, y de repente no dejan entrar a un miembro de su familia al cielo, ¿usted sería capaz de abandonar a ese miembro de su familia? Decirle, pues no, pues tú no entras. Todavía si le condenan a la vieja, pues a lo mejor sí, pero a sus hijos no creo. No creo que usted los abandone. Esto de la salvación es comunidad, es familiaridad. Hoy nos encontramos a José, a María y a Jesús en el templo. No van al mercado, ni van a un partido de fútbol, van al templo. Van a entregar a Jesús al templo, a las manos de su Padre. Ellos son amantes de las tradiciones judías, como buenos judíos que son ellos. Jesucristo también es amante de las tradiciones judías, como buen judío que es Jesús. Nosotros, hermanos, en familia, tenemos muchas tradiciones que no debemos de traicionar. Tenemos que continuarlas, tenemos que irlas fortaleciendo. El día en que las casas abandonemos la tradición de plantar nuestro nacimiento o de colocar nuestro pinito con esferas y escarcha, el día que dejemos de reunirnos el 24 de diciembre como familia o este último día del año también como familia, nuestro acervo cultural, nuestra estela de cultura que traemos arrastrando por siglos se va a ver deteriorada, descaecida. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo estas tradiciones, tenemos que seguirnos reuniendo, tenemos que seguir fortaleciendo la herencia que dejaron nuestros padres. El mundo protestante nos critica mucho a nosotros los católicos porque dice que nosotros heredamos nuestra fe, que nuestra fe no es una fe bien plantada, bien cimentada, que es una herencia que traemos desde antaño. Y bendito sea Dios que es una herencia que nos dejaron nuestros padres. ¿Qué mejor herencia puede ser esa que la fe? A mí me enseñó a rezar mi mamá al filo de la cama cuando no existían las televisiones todavía. Bueno, sí existían, pero estábamos tan pobres que no teníamos. Y al filo de la cama rezábamos todas las noches. Nosotros los mayores no somos hijos del celular. Nosotros somos hijos del telefonito que hacía... De ese somos hijos. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros todavía. Ojalá y no rompamos con esa estela de tradiciones que tenemos. Jesús, José y María hoy van a cumplir con la tradición de ofrecer dos pichones o dos palomas para rescatar al hijo. Las familias más pudientes ofrecían un toro o un becerro o un borrego en señal del rescate del hijo, pero aquí José y María carecen de recursos económicos y van por la ofrenda más humilde, por la ofrenda más pequeña. Nosotros vamos a ofrendarles el corazón en este último día del año. Vamos a decirle a José, a María, a Jesús, que nosotros tienen un lugar donde guarecerse, donde resguardarse de las inclemencias del tiempo. Y que a cambio nos den un corazón generoso, un corazón que sepa perdonar y amar a sus hermanos. Que así sea. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Jesucristo el Señor, para santificar la familia, quiso compartir la vida de un hogar humano. Después de cada petición diremos: te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que quiso participar de la familia en el hogar de María y José, mantenga en paz y armonía a todas las familias cristianas. Te rogamos, óyenos. Para que los novios sientan la presencia de Dios en la vivencia de su amor mutuo, y se preparen santamente para su matrimonio. Te rogamos, óyenos. Para que Dios ilumine y consuele a las familias desunidas, a los esposos que han de vivir separados por causa del trabajo, a los hijos de los divorciados, a los hogares sin hijos y a los que lloran la muerte de sus familiares. Te rogamos, óyenos. Para que nos esforcemos por vivir en paz y armonía con nuestros familiares, con los miembros de nuestra comunidad, superando con bondad, comprensión y caridad fraterna nuestras mutuas desavenencias. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que has querido que tu Hijo, engendrado antes de todos los siglos, fuera miembro de una familia humana, escucha nuestras súplicas y haz que los padres y madres de familia participen de la fecundidad de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Presentamos los dones de pan y de vino. Sobre tu altar, bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Por el misterio del agua que se une con este vino, haz que compartamos la divinidad de aquel que quiso participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humillado. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable a ti, Dios Padre Todopoderoso. Incensum istud, a te benedicto, decenda a te domine, senda sobre ti. Misericordia tuya.
Lávame, Señor, de todos mis delitos. Límpiame de todos mis pecados, pues he pecado contra ti solo pequé. Cometí lo que a tus ojos era malo. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente por él, seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor.
Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos todos un saludo de paz. Roberto, el Señor, Karina, el Señor, mi Rebe. Me ayuda a dar la comunión. El cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme tu Espíritu Santo. No permitas que te separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados
a la cena del Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón.
como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Oremos. Padre misericordioso, haz que reanimados con este sacramento celestial, invitemos constantemente los eventos de la Sagrada Familia para que, superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy por la tarde tenemos Hora Santa de 6 a 7 de la tarde y a las 7 tenemos la misa para darle gracias al Señor por el año que termina y para pedirle por el nuevo año que comienza. Es bueno que hoy prendan el cirio, me dicen que tienen el nacimiento en un lugar especial, mientras rezan un Padre nuestro, Dios te salve María, y un gloria al Padre para agradecerle al Señor los beneficios y los beneficios que nos concedió durante este año. Tenemos aquí a la venta cirios, y en la misa de 2 de la tarde, la que sigue, vamos a exorcizar el agua, el aceite y la sal, se les conoce como sacramentales, para que lo prosigue también usted mañana en el día del año en su casa y la blinde espiritualmente. Si hay algo malo ahí, negativo, se va a ir, y si no, no va a entrar, no va a llegar nada negativo en este año que comienza. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, iluminó este día santísimo con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Todos, amén. Amén. El mismo que encomendó a sus ángeles, anunciaron a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, los llene a ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los vuelve de su paz y de buena voluntad y los conceda participar día de la Iglesia Celestial. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pedimos a nuestra Señora del Valle que nos acompañe en esta tarde del domingo. Dulce Madre. Dulce Madre, no eres, ministra de nosotros, amarás, ven con nosotros a todas partes. Ya que únenos con tu Madre, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La alegría del Señor es nuestra fuerza, nos podemos ir en paz.